Buenos días, ¿me confirma el audio, por favor? Sí, ya se escucha. Ok, gracias. Vamos a retomar un poco de tema, por suerte estamos en todavía en los cálculos básicos. Veo un segundito. Allá. Hemos calculado la antigüedad y los días trabajados. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora es calcular cuánto es el sueldo por hora o el haber hora que corresponde a un trabajador. Lo primero que hay que determinar en este caso es que solo le corresponde o solo corresponde calcular el haber hora con un propósito. El haber hora nos sirve para calcular las horas extra. Si hablamos dentro de una planilla, ¿para qué calculamos el haber hora? ¿Para qué queremos saber cuánto gana por hora? Para pagar horas extra. Ahora, depende quiénes tienen horas extra, a quiénes se les pagaría horas extra. Y en este caso es a los obreros, solo a los obreros es las horas extra. No se paga al resto del personal en este caso, solo se paga a obreros. Por ende, podemos decir por descarte, si el haber hora es para el pago de horas extra y las horas extra solo corresponden a los obreros, diríamos que al resto del personal no se le paga horas extra, por ende, no necesito calcular su haber hora. ¿Por qué no se paga horas extra al resto del personal que no sea obrero? Eso lo vamos a explicar cuando estemos en horas extra. Pero en palabras más sencillas, esto se genera según el nivel de confianza que se tiene con el personal. O sea, hablamos de cargos de confianza y responsabilidad versus los cargos operativos. Entonces, los cargos que tienen mayor responsabilidad tienen mayor remuneración. Por ende, no tienen horas extra. En cambio, los cargos que tienen, que son operativos, por ley les corresponde horas extra. Funciona así. Pero no nos salgamos de contexto. Cuando lleguemos a horas extra, vamos a explicarlo con más detalle. Por ahora, solo puedo decir. ¿Por qué no se calcula haber hora para el gerente, jefe financiero, jefe comercial, almacenero y mantenimiento? Porque son cargos de confianza y esos cargos de confianza no reciben horas extra. Por ende, no necesito calcular su haber hora. Pero ¿qué pasa con los obreros? Ellos sí, al ser cargos operativos, se entiende por disposición legal, que su remuneración no es demasiado elevada y por ende tiene que pagarse horas extra. Entonces, dicho esto, ¿qué diríamos acá? ¿Calculo horas extra del gerente? No. ¿Del jefe financiero? No. ¿Jefe comercial? No. ¿Almacenero? No. ¿Mantenimiento? No. Debería dejarlo en blanco, pero voy a ponerlo así como no. No necesito cálculo. Pero de los obreros, ahí sí necesito calcular. Vamos a explicar entonces cómo se calcula. Vamos a ver entonces aquí el cálculo del haber hora. ¿Sí? El cálculo del haber hora. Vamos a ver un primer cálculo del haber hora que se llama el cálculo comercial. El cálculo comercial simplemente consiste, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un trabajador que gana 3.900, vamos a poner 4.000. Un obrero que gana 4.000, pongamos, para el cálculo comercial, cada mes del año tiene
30 días. Vale decir, enero, ¿cuántos días tiene? En calendario realmente 31, pero para este cálculo comercial, enero tiene 30 días. Febrero, sabemos que según calendario, febrero tiene 28 días, o 29 si es año bisiesto. Pero para el cálculo comercial tiene 30 días. O sea, todos los meses son de 30 días para el cálculo comercial. Y no solo eso, también cada año comercial tiene 360 días. Cada mes comercial, vamos a definirlo así, tiene 30 días y cada año comercial 360 días. Eso es lo que parte de ese principio, este cálculo. Y dice, si tenemos que pagar a un trabajador haber hora, nos dice, tomen su haber básico, el haber básico consumir, divides entre 30 días, que es lo que tiene todos los meses, tiene 30 días, divides entre 30, y obtienes cuánto gana por día, el sueldo por día. Y lo que concibe es que si gana 133.33 por día, en un día se trabaja 8 horas en promedio. Entonces, dividido entre 8 horas, que son las horas de un día, sería tu haber hora 16.67 bolivianos. ¿Alguna consulta de esto? Ese es el haber hora, pero con el procedimiento del cálculo comercial. Vean, una forma. A la pregunta, ¿esta forma es válida? ¿La hacen? Sí, la realizan, pero es muy susceptible de impugnarse, muy susceptible, muchos riesgos si uno aplica este procedimiento, porque es injusto. En el momento que tú divides 4.000 entre 30, estás diciendo que trabaja de lunes a domingo. Ya, perfecto, eso podría aceptar. Pero de que todos los días se trabaja 8 horas, esto ya no lo aceptaría. Porque si bien el sueldo mensual cubre incluso los días de descanso, es decir, domingos, feriados, aunque ese día no trabaja en la empresa, igual a fin de mes se le paga el sueldo completo, no significa que trabaja las 8 horas. Entonces, ese cálculo termina siendo un poco injusto con el trabajador y hace que disminuya su haber hora o su sueldo por hora. Es impugnable, es decir, es injusto. ¿Por qué? Porque existe una alternativa de cálculo, se llama cálculo de la legislación boliviana. ¿Y qué significa este cálculo según legislación boliviana? En la legislación, en la Ley General del Trabajo, existen artículos que todavía están vigentes donde nos dice que el hombre debe trabajar 48 horas a la semana y las mujeres deben trabajar 40 horas a la semana. Digamos, es un límite de horas por semana. ¿Está eso en un artículo? Está. Entonces, si hacemos una interpretación, un mes tiene 4.33 semanas. Verifiquen en cualquier calendario, todos los meses tienen 4 semanas, sí o sí. Y una fracción de días. Eso sería el 0.33. Entonces, en promedio, un mes tiene 4.33 semanas. O sea, 4 semanas completas y algunos días. Ahora, si tenemos para el hombre 4.33 semanas, para la mujer 4.33 semanas al mes, multiplicando por sus horas a la semana, para el hombre sería 48, para la mujer por 40, vamos a tener sus horas mes. O sea, según la legislación, el hombre debe trabajar al mes 207.84 horas. Y la mujer 173.20. Ok.
Ahí tenemos horas basados en artículos de la legislación. Están ahí. Y diríamos, si el cálculo de la legislación se aplica a un hombre y el haber básico sería 4,000, dividiríamos 4,000 entre 207.84 y su haber hora sería 19.20. Pero, si en vez de obrero fuera obrera, mujer, los 4,000 bolivianos dividimos entre 173.20, que son las horas mes para las mujeres, y su haber hora sería 23.09. Ok. Comparado con el cálculo comercial, ¿cuál me conviene? ¿El cálculo comercial o el cálculo según legislación? ¿Qué dice? ¿Cuál conviene? El comercial me conviene a mí. Si soy trabajador, ¿conviene que me paguen con esto? ¿O legislación? ¿Qué sería esto por hora? Si es trabajador, legislación, pero si es por la empresa, comercial. A ver, existe un principio que se llama el indubio prooperario, el principio del indubio prooperario, que es una interpretación donde dice, si hay dos alternativas de pago a un trabajador, aplíquese la que más beneficia al trabajador. La que más beneficia al trabajador. Entonces, vuelvo a preguntar. Aquí ya no hay perspectiva del trabajador ni perspectiva de la empresa. Aquí hay principio del indubio prooperario. Ante dos alternativas de cálculo, ¿cuál debería de aplicar? La que más beneficia al trabajador. Porque eso lo estipulan las normas. En el momento que existe el cálculo según legislación y que hace que se le pague mejor al trabajador, esto se vuelve cuestionable, impugnable, para que un trabajador reclame sus derechos y diga, me están pagando así, quiero que me paguen así. Demuestra su punto, que le están pagando de esa forma, y puede hacer que le devuelvan o le compensen todo lo que le han pagado mal y justamente. Entonces ahora planteo mi pregunta de otra manera. ¿Cuál de las dos formas debería de aplicar si es una industria? ¿Cálculo comercial, cálculo según legislación? Si tengo estas dos alternativas, tendría que aplicar legislación. ¿Por qué? Porque me voy a evitar problemas de demandas laborales. El cálculo comercial es muy riesgoso y me puede llevar a tener demandas laborales. Desde luego. Porque le estoy pagando 16, a lo que un obrero puede cobrar 19. Y si eso sumamos en el tiempo, en años de horas extra, voy a terminar compensando económicamente un monto considerable. Entonces, en la parte laboral, ese principio del indubio siempre hace que la balanza se incline a favor del trabajador. O sea, no hay a favor de la empresa. No hay qué le conviene a la empresa, lamentablemente. En realidad es, ¿cuál es el cálculo con el que pago el trabajador sin tener problemas? Sería, si tuviera estas dos opciones, pues elegir el cálculo elegido. ¿Lo he entendido? ¿Alguna pregunta de estos dos cálculos? Hay un tercero que es el cálculo de la realidad laboral, que es el que vamos a aplicar, pero estos dos también existen, alguna vez se explican, y necesito que diferencien por qué uno es injusto, y también ahora voy a decir por qué el cálculo de legislación también es cuestionable. Pero ¿está entendido el cálculo? Tal vez hay alguna pregunta sobre estos dos cálculos. ¿Por qué es cuestionable la legislación boliviana? Cuando analizamos la pirámide
de las normativas, siempre anotamos que por encima de todas las leyes, por decir, aquí está la ley, decretos, todo eso, aquí está la Constitución Política del Estado. Siempre decimos, ese es el tope. A nivel nacional, sí. Pero a nivel internacional, la pirámide es un poco más grande. Y en la pirámide, fuera de las normativas nacionales, están los convenios. O sea, existe convenios entre países que se firman entre países y que está por encima incluso de las constituciones, porque se está firmando entre países para cumplimiento de países. Les voy a poner un ejemplo de un convenio firmado que está por encima de las leyes nacionales. Ejemplo, solo es un ejemplo por ahora. El ejemplo que puedo poner es el principio de neutralidad impositiva. ¿Qué es el principio de neutralidad impositiva? Lo que dice este principio, que está firmado por todos los países miembros de un determinado organismo, lo que dice es que si yo desde Bolivia le quiero vender a otro país, no le puedo vender con factura. Es decir, no puedo venderle como vendemos acá, ¿no? Con una factura, con IVA. ¿Por qué? Porque a través de estos convenios se aplica un principio de neutralidad impositiva, que es de aceptación de todos los países miembros. Donde dicen, ok, si de Bolivia quieres vender a Perú, emitirle factura, sí, pero esa factura no tiene IVA. No le aumentes el IVA. Ok, y si de Perú te quieren vender a ti, a Bolivia, no te pueden dar con factura incluyendo el IVA. Tiene que ser sin IVA. Ok, entonces, principio de neutralidad impositiva. Pero aquí dice que debo aumentar el IVA. La ley 843 dice que debo aumentar el IVA. Sí, sí, pero ¿qué está por encima de la ley? La Constitución. Por encima de la Constitución, los convenios. Ah, ok. O sea que si un convenio dice una cosa que contradice una ley, pues tengo que aplicar el convenio. Ok. Entonces, ¿y qué tiene que ver con esto? Es que existe un convenio que Bolivia ha firmado, los convenios de equidad, convenios de igualdad, equidad de igualdad laboral. Ok, ¿y qué significa eso? Que dentro de esos convenios de aplicar la equidad y la igualdad laboral, me está diciendo por qué en esta empresa hay una diferenciación de las horas hombre-mujer. ¿Estamos aplicando equidad e igualdad? No. Entonces, este cálculo vulnera ese principio, por ende debe analizarse. Es susceptible de impugnarse. Vamos a hablar en palabras más sencillas. Si una empresa aplica este procedimiento, está rompiendo el principio de equidad e igualdad y está entrando en un terreno que se llama discriminación laboral. Claro, porque no es justo que le pague lo mismo, pero trabajen diferente. Esto funciona así. Hubo un tiempo en el que las empresas decían, como los hombres trabajan más horas, ya a él le pagamos 4,000. Como la mujer trabaja menos horas, le pagamos 3,000. ¿Y quiénes reclamaron? Las mujeres. Dijeron, no, tiene que haber igualdad. Si trabajamos lo mismo, decimos lo mismo, deben pagarnos lo mismo. Correcto, les pagamos lo mismo. Pero, y en las horas, ahí nos reclamaron. No dijeron, tenemos que trabajar menos horas y los hombres. No reclamaron esto. Pero en el momento que el país firma estos principios de equidad e igualdad laboral, tiene que ser, si tú quieres ganar 4,000 y al mes tienes que trabajar 200 horas, pues eso es lo que te corresponde, seas hombre o mujer. ¿Sí? Así está estipulado y por eso este cálculo es susceptible de impugnación.
De ahí que yo recuerdo que muchas veces cuando hay problemas laborales, incluso mis colegas dicen, pero las mujeres solo tenemos que trabajar 40 horas a la semana. Mentira. Eso es más falso que el falso conejo. ¿Por qué? Porque por principios de equidad e igualdad, tanto el hombre como la mujer tienen que ganar lo mismo y tienen que trabajar lo mismo. Así está. Hay equidad en los derechos y en las obligaciones. O sea, no puedes escudarte en un tema de género para lograr un beneficio. Entonces, las normativas se han direccionado de esa manera. Y este cálculo que es basado en la legislación boliviana termina siendo incorrecto si lo aplicamos sobre principios firmados en un convenio internacional. No se olviden además una cosa. La Ley General del Trabajo en nuestro país está llena de parches. Es una ley tan parchada, es decir, tiene tantas cosas que ya no se aplican en sus artículos porque han sido modificadas por otros decretos, otras leyes, que al final no sabes qué está vigente y qué no está vigente. O sea, si alguien agarra una Ley General del Trabajo en este momento, solo la ley, y dice, aquí dice tal artículo, le pueden llegar tres leyes diferentes donde dicen lo contrario. Pero es que esto es así, uno no puede agarrar la ley de trabajo y decir esto es lo correcto, no. Tienes que agarrar la ley y 10 leyes más. Entonces, mucho cuidado con eso. Este cálculo según legislación, si bien lo estamos aprendiendo cómo se calcula, pero tenemos que ser claros. Es también riesgoso si la empresa aplica este criterio. Y yo conozco empresas que dicen, los varones trabajan de lunes a sábado y las mujeres trabajan de lunes a viernes. Ahí, ¿qué estás generando? Una desigualdad. Va a haber un lado que no está contento y va a haber un lado que está contento. Y si encima a fin de mes le dices, ganan lo mismo, con mayor razón hay un lado que no va a estar contento y el otro lado va a estar contento. Estás generando una desigualdad. Y evidentemente va a haber principios de... va a haber problemas encima. Entonces, a razón de tantas cosas que han existido, es que se dice o se recomienda que no se aplique este criterio. Además, este criterio ha sido propuesto allá por los años 60, o sea, es antiguo. En estos tiempos eso ya no se aplica, ya no debería aplicarse, pero hay. ¿Para qué vamos a mentirnos? Aún existe esa creencia de que en las horas y no la fragilidad y demás, no estamos viendo en nuestra actual realidad que hay equidad de género, que se tiene que nomás cumplir principios de equidad e igualdad. A ver, ahora estamos trabajando con el mes de abril. Vamos a hacer el cálculo según la realidad laboral. Este es el que aplicamos, este es el que yo suelo aplicar. El cálculo de la realidad laboral ya no hace esta diferenciación de 40 horas, 48 horas. De menos que el mes tiene 30 días. Entonces, lo que utiliza es la realidad de un determinado periodo. Vamos a ver aquí en su calendario el mes de abril. Estamos haciendo la planilla de abril, entonces de abril. ¿Cuántos domingos tiene abril? A ver, veían ustedes. ¿Cuántos domingos hay en abril? Aquí está el calendario. ¿Cuántos domingos? Cuatro, perfecto. ¿Cuántos sábados? Cuatro. Ya. Y ahora hay que hacer memoria. ¿Cuántos feriados había en abril? Dos, creo, dice. ¿Dos feriados o un feriado? Un feriado. 2 de abril. ¿Qué era el 2 de abril? ¿Qué feriado era? Semana Santa, Viernes Santo. Exactamente. Viernes Santo era Semana Santa. Entonces, no puedo perder de vista los feriados.
solo había al Viernes Santo feriado, 2 de abril. Entonces, dicho eso, abril, ¿cuántos domingos tiene? 4. ¿Cuántos feriados? 1. ¿Cuántos sábados? 4. ¿Cuánto suma eso? 9. ¿Cuántos días tiene abril? 30. Entonces, vamos a hacer por descarte. Si tengo 9 días entre domingos, sábados y feriados, y el mes tiene, porque abril tiene 30 días, pregunta, ¿cuántos días la empresa ha trabajado de manera normal que sean entre lunes y viernes? La diferencia, 30 menos 9, 21 días. ¿Será, digamos, alguien me puede decir, será que es 21 días? Sí, si no, lo analizamos. Aquí voy a aprovechar este calendario para calcular eso. Aquí está, primero de abril del 2021, era un jueves. Vamos a llegar aquí hasta el 30 de abril, vean. Domingos, aquí está domingos. 1, 2, 3, 4 domingos. Sábados. Aquí hay un sábado, 2, 3, 4 sábados. Perfecto. Feriados. El 2 de abril era feriado. Entonces, ¿cuántos días queda de lunes a viernes? Jueves, 1. Ok, 1. Más 5, 6. Más 5, 11. Más 5, 16. Más 5, ¿cuántos son? 21. 21 días a trabajo a la empresa de manera normal de lunes a viernes. Sin incluir sábados, ni domingos, ni feriados. Eso es lo que se hace. Entonces, dicho esto, está bien, 21. ¿Y por qué calculamos eso? Porque aquí la empresa nos va a dar un horario laboral. La empresa trabaja solo de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 12 y de 1 y media a 6. Pregunta. De 7 de la mañana a 12, ¿cuántas horas son? ¿Cuántas horas? 5. Perfecto, 5. ¿Y de 1 y media a 6 y media? 5 horas y media. 5. Sí. De 1 y media de la tarde a 6 y media de la tarde. 5. Ah, son 5 horas, sí, es 5 y media, 5 y media. Así, son 4 horas. 2, 3, 4. Cállate. Son 5 horas o no. De 1 y media a 6 y media. Son 5 horas o no. Sí. Y si en vez de 6 y media fuera las 6, ¿cuánto sería? 4 horas y media. Así se expresa 4 horas y media, 4.5. Cuidado con pensar que es 4.30. Muchos dicen 4.30, no hay eso. ¿Por qué? En ese momento lo voy a explicar. Vamos a venir acá. Una hora son 60 minutos. Media hora, hablando en horas, es 0.5, pero en minutos es 30. 15 minutos es 0.25 de hora, hablando todo en horas. Entonces, cuando me dicen 4 horas y media es 4.5 y no 4.30. No puedes mezclar horas con minutos. Mucho cuidado con esa parte. A veces alguien por distraído, trabaja 4 horas y media, entonces le ponen 4.30. Listo, ya está mal. Claro, estás mezclando horas con minutos. Entonces, ¿cómo sería 4 horas y media? 4.5. Verifiquen bien esos datos. Tengan en cuenta. Todos vamos a expresarlo en horas.
no en minutos. ¿Correcto? Ya. Entonces me han dicho, de lunes a viernes, ¿cuántas horas trabaja entonces? 10. ¿Los sábados trabaja? No trabaja sábados. Si trabajara, anotaríamos cuántas horas trabaja según su horario. Pongamos un ejemplo, acá en este caso. Y me dicen, los sábados trabaja de 8 de la mañana a 12 y media del mediodía. Pregunta, ¿cuántas horas trabaja los sábados? ¿Cuántas horas sería? 4,5. ¿4,3 o 5? 5. 5. Ese datito tienen que tenerlo muy claro. Entonces, si trabajara también sábados, aquí pondría 4,5. Pero en nuestro ejercicio no trabaja sábados. Por eso estoy poniendo 0. ¿Está entendido? Les va a dar en el planteo su horario de trabajo. Y aquí está el horario de trabajo. No habla de sábados. Prefiere trabajar más horas durante la semana y por ende, al tener más horas durante la semana, descansan los sábados. ¿Es válido eso? Claro que sí, es totalmente válido. Entonces, tenemos esta figura. 5 horas en la mañana, 5 horas en la tarde. Fuerte el trabajo. Perfecto. Pero no trabajan sábados. Descansan sábados. Dicho esto, multiplicamos. 21 días ha trabajado de lunes a viernes. Cada uno de esos días son 10 horas. En total, al mes ha trabajado 210 horas. Más 0 horas de los sábados, porque no trabajan los sábados. Entonces son 200 horas mes. Ahora, ¿cuántos días trabajó al mes? Sería 21 días, porque trabaja solo de lunes a viernes. Si trabajara sábados también, serían 25 días hábiles. Pero esta empresa, como trabaja solo de lunes a viernes, sus días hábiles por meses, en este mes de abril es 21. ¿Por qué 21? Pues repito, ¿cuántos días ha trabajado en el mes? 21. Cada día, 10 horas. Ahí está. Y si hubiese trabajado sábados más, aunque 4 horas, se sumaría. 4 más 21, 25. Porque basta que ese día sea laboral, no importa cuánto tiempo, pero hayas trabajado o que la empresa trabaje, se vuelve día hábil laboral para esa empresa. Entonces, tenemos 2 datos. Las horas al mes son 210 horas al mes. Y los días hábiles del mes son 21 días. ¿Aún tiene ahí? ¿Alguna pregunta sobre este cálculo? Ya. Entonces, si haces de otro mes, tienes que analizar el mes, ¿no es cierto? Por ejemplo, solo por ejemplo, a ver, viendo el calendario, si hubiera sido marzo, ¿cuántos serían? ¿Cuántos domingos serían? Cuatro. ¿Sábados? Igual 4. ¿Feriados? En marzo no había feriados. Entonces sería 0. ¿Pero cuántos días tiene marzo? 31 días. 23 días hábiles sería su trabajo. Vean cómo cambia las horas mes de la empresa. Si fuera marzo, si fuera febrero, si fuera enero, o sea, cambia. Cada mes se tiene que analizar de esa forma. ¿Correcto? Ok, ¿y para qué me sirve este cálculo? Este cálculo ya no vulnera ningún principio, porque estoy aplicando el principio de realidad. O sea, todos están trabajando por igual, son 210 horas mes, y todos van a ganar lo mismo. Entonces, en este cálculo no hay problema. ¿Qué es lo que haríamos en este caso?
Simplemente utilizaríamos cálculo 3 días de liga laboral. Diríamos 4,000 dividido entre 210 horas mes. ¿Cuánto sería? 19,05 bolivianos por hora. Y está. Eso es lo que tenemos. Es 4,000 bolivianos dividido entre 210 horas mes. Tanto para hombre como para mujer. Aquí no hay para hombre tanto, para mujer tanto. No. Todos han trabajado las mismas horas. Entonces se divide entre la cantidad de horas. ¿Más bien? ¿Alguna pregunta, duda acá? Y la pregunta es, ¿y si alguno hubiese faltado, cuántas horas lo resto aquí? Digamos, hay una falta. Ese trabajador, pregunta, ¿ha trabajado 210 horas al mes y tiene una falta? No. ¿Cuántas horas entonces sería? Si ha faltado un día. 200 horas solamente. Eso es lo que tienen que tener claro. Que cuando un trabajador falta, modifica sus horas trabajadas del mes. Pero la ley es tan protectora que no modifica su pago. O sea, esto es el haber básico. No modifica el haber básico. Sí se le descuenta, pero más adelante en descuento. Pero para el cálculo del haber hora es así. Se mantiene el haber básico porque eso está firmado en un contrato o eso está pactado, pero las horas disminuyen. Y eso beneficia a la empresa o perjudica. La verdad, beneficia al trabajador. ¿Por qué? Si tú le mantienes la base, digo, el sueldo, y disminuyes la base, va a ganar más. ¿Sí? Y a veces uno mira ese cálculo, pero el que se ha faltado está aumentando su haber hora. Es injusto. En ese cálculo sí, pero se compensa con descuentos que tiene la planilla de sueldo. Se descuenta de otra manera. Pero eso es posteriormente. ¿Sí? Lo único que podemos decir ahora es, si se falta, tienen que restar las horas del día que ha faltado. ¿Correcto? Vamos a aplicar ese cálculo entonces al retorno. Había meritado hacer una explicación detallada de esto, estamos aprendiendo planillas, pero hay que diferenciar los cálculos. 2 minutos, mismo enlace, por favor, para continuar.